Bueno, vamos a compartir con ustedes un tuit de último minuto del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, con respecto, dice, a la investigación de los CNM Audios. Este documento acredita que, en aras de las exigencias del principio de objetividad, corresponde al fiscal supremo Pablo Sánchez continuar con esta acusación fiscal para así garantizar la transparencia de este trámite. Se adjunta allí el documento que sustenta este tuit. Dice, se resuelve, ahí está, al final, ¿no? Excusarse, dice, el conocimiento de la presente carpeta fiscal según los motivos expuestos y consecuentemente derivar todo lo actuado al fiscal supremo más antiguo para su abocamiento. Tenemos un segundo tuit del mismo fiscal. Este segundo documento enviado al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, reafirma que el fiscal supremo Pablo Sánchez debe seguir con la investigación de los CNM Audios, proceso donde voluntariamente me he inhabilitado, dice el fiscal Chávarri, y adjunta también el documento respectivo.